fíjate los bloques que utilizaron para crear la calzada. Estos dos están perimetrando el ancho de la calzada. Y aquí, fíjate, Eliseo, lo inteligente que eran. Aquí vemos que cuando hay fuertes lluvias, baja el agua por aquí. No, es como una torrentera, ¿no? Por aquí la... Por lo tanto, esta la canaliza y baja por aquí. Pero mira, si no hubieran hecho lo que vamos a mostrar ahora, cuando baja el agua, se llevaría a la tierra del camino, ¿verdad? Estaría totalmente... destruido, ¿no? Sería una rampa, ¿no? El camino hubiera desaparecido. No tendríamos talud. Sin embargo, fijaros la ingeniería que utilizaron. Fíjate la pared del talud. Claro, esto es lo que hace que se mantenga el camino. Es decir, que estos constructores quisieron respetar la estética, el diseño original. Aún no sabemos de dónde trajeron todos los bloques, porque la única cantera que existe en Montserrat es una pequeña cantera justo en la abadía que se utilizó para reconstruir una parte del monasterio cuando no se tenía dinero para comprar arenisca, porque casi siempre el material de construcción que se utiliza en todas las construcciones, digamos, de carácter religioso es la sillería de arenisca, porque la arenisca se trabaja muy bien y no el conglomerado. Esto es un trabajo de titanes y, sin embargo, también podemos ver que ninguna pieza muestra marca de percusión, nada. Te puedes aproximar, Sergio, por favor, y que vean que no existen marcas, que no sabemos cómo elaboraron todos estos bloques. Esta es la piedra que ha mostrado Eliseo, que está haciendo de contrafuerte en el camino, si os fijáis. ¿Veis cómo está aquí? Bien acuñada. Esto es un fragmento de un sillar de las antiguas ermitas de Montserrat, de la antigua ermita de San Salvador, porque posiblemente tuvo que caer rodando desde arriba. Y quiero que observéis. Se ven los estigmas. El cincelado. Mira, aquí también. Esto no es cincelado. Esto parece sierra de piedra. Porque la arenisca sí se puede serrar. Pero en esta cara vemos perfectamente. Aquí, esto es estigma, esto es puntero. ¿Lo veis? Son marcas de puntero, porque toda piedra trabajada deja marca de trabajo. Y por la otra cara también, ¿verdad? Sí, aquí también vemos estigma, esto es percusión, puntero y maza. Cara y canto es cuadrado. Aquí se observa la sierra, ¿lo ves, Sergio? Sí, sí, se ve la diferencia con las demás Porque caras. Porque existía sierra de piedra, lo único que cuando está fresca se puede serrar bien. Sin embargo, este material que es el conglomerado, el hormigón sintético, tiene codoles de cuarcita y la cuarcita tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs. Por lo tanto, trabajar el conglomerado conlleva una dificultad extra. Entonces vemos, por ejemplo, aquí, mira, esta piedra pertenece al muro también. Que no hay marcas, que no hay marcas. Es de hormigón. Y no hay marcas de trabajo. Y aquí que vemos, no hay ni un solo mira, estigma de percusión. Este canto es el ejemplo, porque después dirán, no, es que cogían piedras rotas que ya encontraban por ahí. No, no, esa no es la realidad. ¿Lo veis cómo podían trabajar la piedra sin utilizar ningún tipo de herramienta convencional o conocida?
tienes ladrillo. Sí. Eso es un trozo de baldosa de suelo. Y todos esos fragmentos se hallan aquí porque los franceses destrozaron las 12 ermitas de Montserrat. Teja. Mira, allí también tenemos otro elemento arquitectónico. Sí, este no lo había visto nunca. Esto es un calce. Aquí va de una puerta o algo, ¿o qué? ¿Ves? Sí, lo que estaba viendo. ¿Cómo se llamaría esta pieza? Pero yo creo que aquí se introducía un vástago. Exactamente, de una puerta. Y aquí va la otra pieza que hacía qué. Bueno, podría ser en un principio un quicio. Es decir, esto iría así. Aquí entraba el vástago y giraría. Exacto. Lo que estamos hablando de una gran puerta, de la puerta de una ermita, posiblemente. Claro. Vemos la otra cara. Sí, sí, está escuadrado. Totalmente escuadrado. Y como dice Eliseo, esto iría así. En un principio. Es lo primero que se me ocurre, que se trata de un quicio, pero de una puerta grande, posiblemente la puerta de la ermita. Bueno, este torrente, a unos 50-100 metros más arriba, hay una pieza así, una losa rectangular así, con un agujero en medio, que seguramente pertenecía también a este tipo de estructuras. De puertas o cosas así. Posiblemente. Mira, aquí tenemos más fragmentos de baldosa. Tendríamos que pedir a los franceses que nos indemnizaran por la destrucción de la abadía y de las 12 ermitas de Montserrat. Aún no han pagado por ello, ¿eh, Sergio? Esta cerámica es de la época de los franceses o anterior. Puede ser siglo XIX, sí. Llevan barniz. Todos estos fragmentos obedecen a la vida eremítica. Cerámica contorno. Mira, aquí tenemos un trozo de teja. Pues este es el resultado de la destrucción de Montserrat a manos de las tropas de Napoleón. Reventaron las 12 ermitas. Y lo mismo que vemos esto, Eliseo, a veces que encontramos también herramientas líticas. Sí, 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 sí. Lo que quiere decir que Estas calzadas ya existían desde la época prehistórica. Otro fragmento de teja, y este parece más antiguo. Este es más antiguo. Esta teja es muchísimo más antigua que este tipo de teja. ¿Lo veis?